Bueno, mire, vamos a mirar la mortandad que hay acá en el Paranacito. Villa Ocampo. Asusta la cantidad de cachorros muriendo. Cachorros que no sabemos ni por qué se están muriendo. Morenas, rayas. Viejas del agua. Miren los cachorros, miren cómo están muriendo. Infinidades de cachorros. Armados chanchos. Acá estamos mirando. Da lástima todos estos pescados están muriendo. Miren, cachorro, patí, hermoso patí. Un dorado, un dientudo. Da lástima. Tres puntos. Lástima dan estos pescados. Surubíes atigrados muriendo. Qué lástima. Qué lástima, ¿eh? Toledo, te habla Tatú. Recién me llamó Pupi Roja, están en la boca de San Hilario. Dice que es impresionante la cantidad de corvina muerta que hay. Pero impresionante, te da ganas de llorar. Es para que se viralice un poco, a ver si alguien puede hacer algo o se inspeccionen por ahí qué es lo que tiene el agua. Porque justo viene el tema del concurso, esas cosas. Y algunos se andan vendiendo filete de corvina por ahí para que no consuman. No sé a quién recurrir, ya llamé al diario, a prefectura, pero para que difunda a alguien algo, para que no se consuma esos pescados. Dice que es impresionante todo el San Hilario. Gigante. Otro, mira. Monstruo. Chacalote. Hay un olor a podrido en el agua que es terrible, ¿eh? Mira ya lo que atrás. Pero acá se murió todo, Ricky, ¿eh? Mira ya atrás al fondo lo que es. Mira otra bestia acá. No se ve nada vivo ahorita, ¿no? Sí, está moviendo. Raya. Raya. Raya, otra lo que. Polo, escúchame, mandá en el grupo de del vóley el video, decirle que no compre nadie pescado porque la gente está vendiendo pescado contaminado, envenenado está el pescado. Dice que están muriendo todo porque toda la chacra, viste que llovió muchísimo en la parte norte, toda la chacra estaba regado por veneno, todas las hojas, el algodón, y eso como llovió mucho, se fue el agua, se llenó la chacra de agua, entonces ese veneno fue al río y está matando todos los pescados. Así que decirle que no compre nadie pescado porque está contaminado, puede morir la gente. Alerta roja, alerta máxima, la parte de Santa Fe, Chaco, Corrientes, hasta el sur. Que nadie puede comprar pescado si es por la radio y televisión. Así que avísale a todo tu grupo que nadie compre ni pesque, porque está contaminado, envenenado, decirle, ¿eh? Dale, papá.